¡Turu! Y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Claudia, por si es la primera vez que me ves. Soy cubana, llevo más de un año en Uruguay y en el vlogcito de hoy me vas a estar acompañando a un día súper loco. Ponte cómodo, ve por tu snack preferido, lo que quieras y vamos a empezar. Empezamos este día de camino a la clínica y a cambiarme los brackets. Y ando por aquí estrenando los aretes que me regalaron en Trucata. También tengo que hacerme el pelo hoy, voy a ir con Silvia. Así que vamos a tener un poco de todo acá en este vlog. No sé qué color me voy a dar hoy. Bueno, sí, sí, tengo idea. Estoy... ¿De cuál idea? Transparente. Como ahora, ahora, bueno, Mayara, pues si no lo sabes, ahora el lunes es mi cumpleaños. Ay. Tengo como 5 videos anunciados. Sí, lunes mi sí lo vi, pero no tenía claro qué día era. El lunes. Entonces dije, me voy a poner transparente. Me lo voy a cuidar. Si te vas a poner transparente, tienes que cuidarte al extremo. Sí. Porque es el que más se mancha. Sí. Por lo menos de aquí al lunes, que estén ahí impecables. Bueno, cepillito, cepillito. Y en un video. No me acuerdo cuál, que estaba probando golosina que te habían regalado, creo. Ah, que te habían, sí. No sé. Y estaba. Pero estaba con las muelas. Estaba con los dientes. Y, ay, los brackets. No. A ver. Lo vamos a sentir ahora, pero ya después no. Vamos a ver. Paciente viene al dentista y no quiere que la presión ay, bien. Ay, otra vez. Ah, está centradito. Abajo están preciosos. Ah, qué rápido se movió el colmillo este. Sí, viste, está bien. Si tú te miras así bien, con la boca bien abierta, está toda la linecita. Sí. Bien alineado. La cuestión es arriba ahora. Arriba y un poquito la mordida. Terminé. Miren, me pusieron ahí, mira cómo se ríe. Mira cómo se. Ay, ay, ay. Un pequeño regalo de cumpleaños anticipado. Ay, ¿cómo quedó? No. Mira. Sé que en un tiempito voy a acordarme de Mayara. Y voy a decir, ay, bueno, todo se va a tener una sonrisa muy linda. Ya queda menos. Sí. ¿Viste qué rápido pasaba el tiempo? ¿Hace cuánto tú estabas viniendo aquí a la clínica? Desde diciembre, que fue que me los puse. ¿Diciembre nada más? Sí. ¿Diciembre o noviembre? Noviembre, noviembre. Noviembre. Diciembre, enero, febrero, marzo. Abril, 5 meses. 5. Qué rápido. 5 meses. Parece menos. Sí, me parece menos. Ya voy casi por el mes que viene, son 6 meses. ¿Quién les dice a ustedes que voy de camino al shopping? Que salí de la clínica y tenía que comprar las pastillas para el dolor, o sea, analgésico. Que pasaron cosas y estoy llegando al Atlántico, porque en el Atlántico hay un Pharma Shop. Que lo hay, pero bueno, solo no vine a comprarme la pastilla, ya verán. Este es el almuerzo de hoy, unas papitas con queso cheddar y esta hamburguesa de aquí, que era un combo de no recuerdo qué cosa, pero traía bastoncitos, hamburguesa, cheddar y mozzarella. Traía una salsa, pero menos mal que se acabó porque la salsa no me gustaba. Pero bueno, 7 Up me pedí. Porque la comida puede ser con todos los carbohidratos del mundo, pero el refresco siempre sin azúcar. Así que voy allá. Apenas te tengo que poner un poquito de acondicionador, porque como te voy a poner el producto
Llévame con cariño. Te vas a remover las ideas ahí. Yo voy a hacer un refuerzo en unos días. Y ese es el chile para allá. Y ahí lo cortamos. ¿Cuándo es luna esa creciente, no? Sí. Se los muestro en la noche porque ahora Silvi me manda para la casa. ¿Con todo esto puesto? Ay, no, no. Le estaba diciendo que el que me vea por la calle le voy a decir, si no sabe de nuevas tendencias, no opine. No, no. ¿Con todo esto? Ay, me parece el peinado de mis 15. Les muestro después por la noche. Que por la noche vemos a Silvi. Sí, nos vemos. Ya me bañé, miren el gorro este. ¿Se acuerdan que Silvia me había dejado los rolitos? Pues bueno, los rolitos están ahí, no me los he quitado todavía. Pero les voy a mostrar. ¡Ay! Llegó el momento más emocionante. Ponerme el vestido. Te lo dan en esta bolsa aquí que dice el nombre Trucata con 2C, alquiler de vestidos y maquillaje profesional. Ahí está su WhatsApp, Instagram, Facebook, para que lo busquen por ahí, por si tienen algún evento o simplemente quieren hacerse una sesión de fotos y vestirse diferente. Pues bueno, ahí es donde yo me he alquilado todas las cosas cuando ustedes me ven en algún evento o algo así. Y miren el vestido que escogí. Me imagino que ya se darán cuenta cuál es. Que me dejé llevar muchísimo y por poco me quedo con el primero que me probé, que era como un color rojo. Acá le llaman bordó. El morado, no me fui por el morado porque estaba demasiado escotado. Y la fiesta es de noche, pero hay ya fresquito. Entonces dije, bueno, me voy con el negro y me pongo un saco. Bueno, yo le llamo saco, pero es como un abrigo, un tapado negro también, que me lo encontré en Marketplace. Una ganga, señores. No parezco muy seria hablando. No doy seriedad al asunto hablando yo con el gorro esto puesto en la cabeza. Pero bueno, me voy a vestir. No, primero me voy a maquillar. Sí, me voy a maquillar, que ya casi viene Ali por nosotros. Y hay que ir a buscar a Carla. Hay que pasar por el mercado a comprar las cosas que faltan. En fin, que la fiesta va a empezar tipo a las 8 de la noche, más o menos por ahí. Quedó así, miren, en realidad es así lo que yo me puse este saco o abrigo, no sé cómo le van a decir a esto. Está lloviendo y siento que voy a pasar frío y no me parece. Al final me puse las botas, estas. Obvio, a Coco que quiere irse, obvio ya, Coco ya sabe que se va. Entonces el pelo, miren cómo me quedó. Me solté ahora mismo los rulitos. Y así quedé. Ah, el maquillaje. Miren. Me lo hice yo. Y nada. Así. Vestido by Trucata. Y del lado acá ya está el pastel. O la torta. El cake. A lo cubano. Está aquí. Y aquí está la decoración. Bueno, decoración. Bien poca cosa. Los platicos y todo. Solamente estoy esperando a Lee, que ya venía en camino. Y nos vemos. Llegamos a la fiestuki y miren lo que me tenía preparado Nati y Ali. Bueno, por ahí está Silvi. Ahora los voy a presentar a todo el que está aquí. Pero cuando llegué, Nati y Ali me tenían una sorpresota. Mira la decoración. Y mira, por ahí está Fran, obvio. Nati. Silvi por ahí atrás, que me hizo los rulitos. Otra vez. Sí, ya saliste. Como tres veces hoy en día. Ali, pues si no lo conocen. No, sí me conocen. Antonella, pues si tampoco lo conocen. Bueno, Rodrigo. Por allá, Carlita, que tampoco la conoce, señor. El Coco. Carlita y Bianca. No, sí, ya se puede decir el nombre. Carlita y Bianca más Angie. Más Angie.
Más años. Somos tres aquí. No, no, los muchos. Se comió la sandía, Carlita. Se comió una sandía, ¿no? No le den chorizo a Carlita. No, pero ¿cómo come? No, pica, ¿no? Pero se arrancó a comer por dos hace rato. Lo de chorizo es un chiste interno acá. No, claro. Pero bueno. Paró en el cabrón y agarraba chocolate y toda la guanta. Le digo, ¿cómo que seguro iba a salir? Ay, antojo embarazo. La niña va a salir con un coso Ricardo en la frente. La escuela. Cuando la niña sale ahí, y eso claro, está quieto, ¿no? Claro, chocolate. Acá la tiene la banda Ricardo. Y le voy a enseñar la decoración, aunque ya por el canal de Ali y Natalí. Lo dije bien. Siempre digo Nati y Ali. Bueno, lo digo así. En realidad, Ali primero y después voy yo, porque si no nos acabamos. Tenían que haberlo puesto Brenali. Y ya. Sí, tú nos dijiste, Sí, y sí, así se llama la casa, así se llama la familia. Sí. El negocio. Y es original también. Sí, es verdad. Bueno, ahora ya no lo voy a cambiar, pero. Está bueno. Sí. Mira, la decoración y todo lo que hay aquí. Espérate, muchacho. Oh, nada más, ¿qué iba a hacer? Ah, Fernet. Tú sabes que si tú le pones el dedo para acá. Puedo trabajar de barman y de Robin. Yo, ¿no? El dedo para que abajo de la espuma no se gota. Ah, ¿cómo sabes tú de esto? Si no te quieres pasarte toda una vida en un bar. ¡Ay! Si no te quieres trabajar en un bar. ¿No? ¡Ay! Sí, lógico. ¡Qué malvado! ¿Sabes de servir cosas? Amor. Ay, es verdad que no nos íbamos a pelear, me olvidé. Me olvidé y habíamos hecho un pacto tras tequila. Lo rompiste. Ay, qué macabro. Me dejas un helado. Cuatro estamos en el horno, vamos a seguir dando pacto. Le debes un helado. ¿Por qué? Mí también. Por romper el pacto. Muchacha, o sea, es que nunca te ha pagado la apuesta de que si nosotros veníamos o no. Jamás me la pagó. Hasta el día de hoy. ¿Es que nosotros veníamos a dónde? No te aquí a la casa, aquí a la casa, no, ¿verdad que sí? No, pago la puerta si tú te vas ahora. Yo te pago 3 litros de helado, si tú te vas y no vuelves más por esa portera. No, mentira. A los 2 días me está llamando, sí. Hola niña, ¿qué haces? Me hicieron hasta una piñata y todo. La niña cumple 7 y no 27. Ay, Brenda, cuando me pide una piñata con 12 y tú me pides una con 26, Dios mío. No, pero haz el cuento cuando fuiste a imprimir esto, Ali. Cuando fuiste a imprimir esto. Ay, loco. ¿Qué te dijeron? ¿Qué me dijeron por eso? No, cuando fuiste a buscar los caramelos. Ah, sí, porque fui al kiosco y digo, lleva un poquito de caramelo cada uno que tengas ahí. Digo, porque mi hija de cumpleaños. Y digo, ay, qué bueno, ese sí, tiene 27, por eso. La mujer dice, pero sí. ¿Qué hija es esta? No, claro, así salió de la incubadora. Después estuvo como 27 años en la incubadora, pues estaba... Estuvo en coma. Nació prematura. Nació prematura y tuvo 27 años. La piñata yo no sabía que estaba, ni tampoco la decoración. Yo le dije a Nati, yo no quiero tanto globos y no sé qué, tranquilo. Llego y la sorpresita. Y entonces por acá las cositas de comer. Aquí tengo 2 cakes. Bueno, ¿cuál le decimos cake? Tengo un cake para cantarle felicidades en cubano y otro en uruguayo. Así que hay 2 velitas, 2 feliz cumpleaños. Miren, Nati me puso aquí estas fotitos. Acá está toda la familia, hasta Luna salió ahí en la foto. Bueno, mi abuelo ya no está, pero igual mi tío, mi abuela, mi mamá, mi otro tío. Fran, miren el cabezón que tenía Fran ahí. Y mírenlo ahora. No, bajé, no, la cabeza bajó también. Es la adelgazó, pero la cabeza nunca se la cabeza. Al contrario. Lo mismo que te pasaría a ti. Y yo estoy engordando para simular un poco. Pero él se adelgazó y quedó más fósforo todavía, parece un fósforo. Ay, mira a tu amigo como te quiere y te dice fósforo. ¿Viste? Él me castigó el otro día por tener. ¿Te acuerdas que me estaba castigando por la comida que hiciste un plato y pico para Natalia? Yo no estaba. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pues te olvidaste esa cosa. Nadie, ¿no? ¿Te acuerdas qué rico estaba? Sí, estaba. Y comieron y repitieron. Muy rico. No, que repetiste que si no te vino. En tu casa me das un pan envuelto con una salsa. Y te doy una pasta bocadita. Era tanta comida, tanta. Claro. No me dio ni para terminar. No, claro, pero eso no me pasa. No la pude terminar. Claro, ojalá me pase una siguiente. No, ya lo de la pasta bocadito fue ya. Es que claro, con esa tira hasta 2025. La miseria suprema. Los cherry. No, mira, lo de los cherry pasa. Un día me invito a la casa y dice, yo llevo los tomates. 5 tomates cherry. Aquí tenemos las pizzas con la salsa de Nati. Cuenta que ya te comiste 2 pizzas, ¿no? Porque ya no diga que ya. Mentira. Ya te mandaste 2 pizzas, 1 kilo de chorizo. Antes de lo que queda de eso, pero ya comiste 1 kilo de chorizo. Eso no podía salir de un lado porque nos van a matar el lunes. ¿Sí? No, yo también. Voy a bloquear al entrenador. Perdón, discúlpeme. La persona, ¿cómo se llama la chica? Erika. Erika.
estás haciendo un trabajo formidable. Se van las chicas y comen lo que agarran. Porque ellas dicen que leen los papeles y dicen, ah, 40 casas trans no se puede comer. Pero a ver, cuando van a casa ajena, a casa ajena, se cajan 4 pizzas, 5 kilos de chorizo, pan. O sea, y después le meten a la nutricionista. Claro, claro, nutricionista. O sea, no, comimos salada. ¿Sabes lo bueno que está haciendo? Tú sigues cobrando que tu trabajo al santo botón. Sirve, tú que tomas tu almuerzo. Tu almuerzo saludable. Obvio. Ah, no, Silvia sí. Yo miro un estado de Silvia y te pone una plantita. Que si el zapallo, con puré de tomate. No, no sé si es que le está haciendo promoción a alguien que lo vende. No creo que ya lo coma. No, no, porque ya no creo. Pues ya veo, o sea, se comió 4 pedazos de pizza. Si lo come, lo come. Yo soy testigo de que ha ido a la peli. Claro, sí. Pero se come eso y 5 cosas más. Pero lo mismo, claro, o sea, se manda a Julieta a buscar un alfajor a la loca. Eso no lo sube. Porque se ve que en la Perú no come eso. ¿Por qué no sube el alfajor, Juana la loca, que te come? ¿Y qué le pasó a la piñata esa ahí? El Lilito que se zafó de la piñata. Se rompió. Un cartón, está muy pesado. Sí, también. Tiene mucha cosa. Le sacamos billetes de 1,000 pesos. Ah, no, espérate, espérate. Primero requisa ahí, requisa primero. El capitalismo así, mi. Sí, sí. 1,000 pesos, esas cosas. La gente que vive en Maldonado, por así decirlo. Nosotros vivimos acá en Maldonado, no estamos con billetes. Eso. 50 pesos. Eso mismo. Los burgueses. El que agarra el de 2,000 se va tranquilo a dormir. Muchacho, que sí, no, no pasa si nada. Si te tienes que levantar los ojos, metes como acaso en la cabeza y yo me quedo ahí. Bueno, hasta la altura ahí. Sí. Que viene derecho, el palo ahí. Claro. ¿Qué palo? Si me tienes que levantar los ojos. ¿Me pegas un testículo con un palo? Sí, a esta altura ahí, mira, padre. Esta es un penal, pero cuando te pegues, vos le corres. Sí, cuando me pegues, mejor no me rodeas. Claro, hay que traerlo para tapar los ojos. Claro. ¿Seguro? Claro, pues entonces vienen los ojos. Si tú me pegas un mamazo. Pero esta no es una puñata, igual te la recuerdo. Claro, claro. No, pero vuelvo a agarrar acá y ponía que me bolsa. Yo te la traigo. Lo paso con esto y vuelvo a agarrar. ¡No, señor! ¡No me salí! ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, ay! O eso, me va a salir el tequila. ¡Se me va a salir el tequila! ¡Ay, amor, pero se rompió! ¡Aquí hay que girarla! Yo la voy a agarrar acá. ¡Ay, no, espera! ¡Ahí! ¡Gira! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, Marín, que me pega a mí! ¡No, no, no! Para, agarrate el piolo. Pero cuiden la mesa que no vaya a pegar para acá. Dale, cartel. Ay, el que. Corazón, una vueltita más, para. Miren la cara de Ali. Ahí, derechito. Cuidado que me tira el papel. A la izquierda, no. ¡Habla! Abajo. Te pegaste en el ojo, mujer. Abajo. Arriba, que no. Eso va a ser muy. La lámpara, pero la lámpara. Peligroso. ¡Ay! ¡Ay, no! Sigue. Cuando siento algo uno, digo, ay, le di a Lee. Entonces, en ese momento, Lee sintió el terror. ¡Hola! Ay, no, mira, aparte que está sarcástica. Es como que le pega fuerte. Con fuerte. Claudia, con fuerza. Oye, cuando caigan los caramelos, no, no, ¿los qué? ¿Los qué? Y bueno. ¡Los caramelos! ¡Ay, Dios! ¡Fuerte! ¡Casi, casi! ¡Más duro! Mira para eso tú. Y la peluquera viendo de atrás.
jugado a Cuba. Sí, sí. ¿Con la Cuba? Sí. Dale. Dale. El juego es poner el capitanito como este juego. No. Con la escoba. Cuando pare la música, el que se quede con la escoba pierde. ¿Qué? ¿Paga una prenda? Bueno, dale. Dale. Dale, vamos a si llega la prenda, voy a ir para el bosque ya de noche. Sí. ¿Y te fuiste para atrás? ¿Y te hicieron tu vida? ¿Y te dieron dos vueltas ustedes? No, él me pegó con dos vueltas. Era una sola. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Te quedaste! Que apañar el juego. No, pero alguien, algo tiene que pagar. Porque pero no le está por esta espalda, si no, no. ¿Qué le hacemos a la cumpleaños? No. ¿Qué más me vas a hacer? 30 dominantes, ya. Dale. Entonces, no, no. La plancha. ¿Qué plancha? Un minuto. Una canción de karaoke. Ah, bueno, dale. Déjame verte. ¡Dale, amiga! Para. ¿Qué quieres? ¡Para conmigo, mío! ¡Hombre! Dale, así. A ver. Espérate. ¡Le vas a sacar conmigo! ¡Ay, la panza! Esto queda todo documentado. Ali, no pierdas. Ali le toca ser como un caballo. No, pero igual como un caballo. ¿Eh? Dale, ahí como los caballos. ¿En serio? Fran, da la vuelta y tengo que poner la mano porque está. Te mandó a hacer algo familiar. Bianca todavía no juega, ¿viste? Dale suave. Silvi, te toca ser como una serpiente, dale. Es un loco sacando la lengua. Pero parada. Silvi, pero es una serpiente con prótesis, ¿ok? Nunca había serpiente sentada. ¿Empiezo yo? Espérate, explica cómo es el juego. Mira, el juego es de la siguiente manera. Ahora vengo yo aquí y este vaso no se puede desbordar. La persona que le toque echar agua y desborde el vaso pierde. Entonces vengo yo, yo echo un chorrito y detrás de mí viene aquí. Dale, pero dale, dale una filita. ¿Quién es? ¡Oh, no menos! No, pues echa lo que tú quieras. Agradezca que no se lo deje arriba. Vamos a poner el saco. No. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué es eso? Se termina. No se puede caer agua afuera. De ningún vaso. ¿Vamos? Dale. Apretó. Para. ¿Qué? No. ¿Ah? Ay, ay, ay. ¡Rodrigo! Rodrigo, no vaya a pasar. Rodrigo, está complicado. No, nadie lo tiene difícil. Ah, todavía le cabe medio. Medio litro de agua le cabe eso todavía ahí. Ah, ¿quién viene? Yo. Ya, pero dale. ¿Quién empezó? ¿Quién fue que empezó? Yo. ¿Tú? No. Mira, Luisita de Areo, ¿viste? Contra mí. Sí, no he hecho nada. ¡No! No he hecho nada.
Voy. Hecho sí. Hecho sí. No, no puede tocar, no puede tocar ni se puede caer agua. Manos. ¿Tiene los pulsos de mamá? Sí, ahora después. ¿Hago esto? ¡No! Quiero ver esto, lo voy a mirar de costado que no me estoy haciendo. Trato que la apoye el vaso, ¿no? No, si apoya el vaso se cae. ¡Ah! Mira que está prendiendo fuerte si pierde. Ay, Dios. Vamos, Clau. ¡Ay, Clau! No, y he hecho un chorro. Y he hecho un chorro, mía. No, no, no. Demora en caer, demora. Sí, se lo echa suave. No, mientras más. No, 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 esa nomás. Ah, sí. No, 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 no. Era una que tenía prene nomás. Más para abajo. No, no te agarres la muñeca. No te agarres. Va. No, no, no. Shhh, ya, mamá. ¿Sí, me la bota? Para acá. Ahí va acá. No, no, inventes. No cae nada. Tenemos tiempo de aquí al lunes. Coco con el pomo. La gota de. Espérate, que venga yo. Mamá, ¿qué te está sucediendo? Vamos, Claudia, tienes que vender. ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo tú tienes que ver? Sentado. Silencio, necesito concentración. Ay, a ver, te suelta. ¿Te mueves la mesa ahora? ¿Quieres ser espectador? ¡Ay, no! ¡No cae mal! Ahora tiene que venir el maestro de química a hacer esto, ¿no? Aquí, una por persona, ese pasa. ¡No! Carla lleva haciéndolo de la bota sin cotuño. ¿Sí? A mí también que no tiene más comodín porque hay una criatura dentro. ¿Cómo va? Voy yo. ¿Vale? Antonella se pregunta. ¿Tú ganas? Cuatro, no voy a ser. Tómate un trago antes de ir, puede ser que tiembla el pulso. Estás en cero ahí. Y ahora sí estás como una bella, ¿no? No, 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 estás como medio metro para arriba, ¿no? Ay, Dios. Yo sirvo para pasear y no para esto. Me quedé ahí recalculando y digo, bueno, puede ser. Qué mal agua el mate, va a ser una torta. Ah, no, pero Silvi nos hace budincito de naranja. Fran todos los días. Fran todos los días. ¿La viste que lo hiciera? ¿La viste en el horno, el budín? Mm-hmm. Varias veces. Yo compro una macrobiótica que en la vuelta sí lo trae. No, pero ahora, mañana ya me pongo a dieta de huevo. El lunes también. Un huevo en el desayuno. Oficialmente, hoy sí es el día de mi cumpleaños. ¿Qué creen? Vine al gimnasio. La única loca que viene el día de su cumpleaños. Creo que vamos a hacer Silvi y yo. Ay, no. Qué humedad. Miren. No sé. Bueno, sí, sí lo ven. Hay una humedad terrible. Ella me estaba pidiendo que quitara la parte donde ella hacía como serpiente. Ella lo que no sabe es que ya todo el mundo la vio. ¿Tú te vas a reír? ¿Qué hiciste? Bueno, ahí estamos, señores. Día del cumpleaños. Silvi va a romper la máquina en cualquier momento. Creo que fui al gimnasio por la mañana. No sé ni cómo fui, cómo me levanté temprano para ir. Yo estoy así, dormida. Hoy fui al gimnasio y había una humedad terrible, pero terrible. Tú no sabes si hacía frío o si hacía calor. Nada, después vine para acá y me puse a ver el calendario, que ayer no lo vi. Y lo vimos hoy por la mañana. Merendé cake que me quedaba de la fiesta del sábado. Y la ensalada fría de la fiesta de ayer. Nos dimos un pase de cake y ensalada fría hoy por la mañana. ¿Pero será posible? ¿Cómo dio la dieta y la universidad? ¡Dieta! Niña, si desde el sábado estoy comiendo, no, desde el viernes estoy comiendo chatarra.
porque el viernes me quedé en la casa de Antonella con Coco, hicimos pijamada, y ella hizo pizza y torta frita. El sábado fuimos al control de los brackets y como le dije, escucha esto, muchachos, ese niño es lo más vivo de este mundo. Cuando salimos del control de los brackets, le dije, vamos a pasar por una farmacia para comprarme la pastilla, la duralgina esa, para el dolor. Y la farmacia, por casualidad de la vida, la farmacia que más cerca nos quedaba era la farmacia que estaba en el shopping. Cuando llegamos al shopping, me dijo, ¿qué me dijo? Ay, vamos a comer algo ahí rápido para llegar a la casa y ya no tener que cocinar. ¿Tú crees que este ser iba a decir que no? Fuimos y nos comimos una hamburguesa. Ella tenía turno con Silvi a las 2. Me hice todas las cosas, que de hecho, mira qué bueno me quedó. Uh-huh. Es como de hidratación más o menos. Uh-huh. Quedó suavecito, me lo tuve que lavar hoy porque la humedad estaba terrible. Ya, después que terminé con Silvi, me mandó para la casa con todos los moñitos porque le dije que me encrespara el pelo. Y me fui para la casa con todos los rolitos así chiquiticos. Ah, te estaba diciendo. Ay, ese girasol tan lindo. Para regalar. Ah, qué bonito. Entonces nada, fuimos para la fiesta, comimos ahí y miramos para la casa. El otro día nos levantamos como a las 11. Nada, ir bailar y compartir ahí. No, pero de comida. Ah, pizza, pan con chorizo, papitas, cake. Señores, hasta aquí el vlog del día de hoy, un vlog súper loco, lleno de fiesta, lleno de emociones, espero que les haya gustado. Si quieres hacerme algún regalo por mi cumpleaños, solamente tienes que darle like a este video y suscribirte al canal. También activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Déjame saber qué te pareció ahí abajo en los comentarios, que te voy a estar leyendo y dándote un corazoncito. Nos vemos en un próximo vlog, una próxima aventura. Un besito inmenso y gracias por acompañarme en esta locura de cumpleaños. Ay, por fin. Cuando ustedes estén viendo esto, ya mi cumpleaños pasó, pero igual acepto todas las felicidades que me quieran dar. Nada, nos vemos en un próximo vlog, una próxima aventura. Un besito inmenso, cuídense muchísimo. Charito, muchísimas gracias a todo aquel que me mandó un mensaje por Instagram o por Facebook o me escribió directamente al WhatsApp. Mil gracias a ti que te tomaste el tiempo de ver este video, de desearme felicidades, cosas lindas, mensajitos hermosos que sé que voy a leer ahí abajo. Nada. Ay, ahora los dejo con las fotos del cumpleaños, ¿eh? Ese es un plus para el que se fue después que yo dije un beso inmenso. ¡Mua! Ahí, ¿viste? El que no se quedó hasta lo último, no se enteró de que había final. Los dejo con la fotico del cumpleaños, ahora sí, bye bye.